On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I wish to welcome all of you who are here today, but particularly the petitioning organizations, and there are a few of you, and I'm going to invite you in due course to introduce yourselves and your delegation. I also wish to welcome the ambassador to the OAS and his delegation. He has a strong delegation from Honduras to support the response of the state. This is an important issue for the Commission. This afternoon, we'll be looking at the situation of democratic rule of law in Honduras, and particularly to look at the way in which recent decisions have affected democratic institutions and their impact on the population's free enjoyment and exercise of its human rights, and to establish channels of dialogue with elected authorities to address this situation. I want to also introduce you to my colleagues. I have with me former president and also rapporteur for human rights defenders, Commissioner Roscoe. I also have Commissioner Jim Cavallaro with me. I have responsibility as country rapporteur for Honduras. Can I invite the petitioners to introduce themselves and to make your presentation? Muchas gracias, señora presidenta. Tracy Robinson, relatora para Honduras. Comisionados presentes. En la mesa nos encontramos Joaquín Mejía y Brenda Mejía del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús de Honduras, y Paola Limón junto a mi persona por parte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Adicionalmente, por motivos ajenos a su voluntad, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares se han visto imposibilitados de participar de esta audiencia, no obstante nos han remitido sus aportes para la misma. Entrando en materia, las organizaciones peticionarias consideramos que la institucionalidad hondureña presenta serias debilidades, algunas de ellas originadas en el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009, y otras emanadas de decisiones adoptadas en los últimos dos años, la mayoría de ellas en el seno del Congreso Nacional, que claramente se constituyen en ataques directos a una menguada institucionalidad democrática y que tienen graves repercusiones para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en ese país. Así, en un primer momento, Joaquín Mejía se referirá a aspectos relacionados con la seguridad pública en Honduras. Posteriormente, mi colega Brenda Mejía abordará los sucesos en torno al Ministerio Público y el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Enseguida, Paola Limón hará referencia a otras instituciones afectadas para finalizar con nuestras conclusiones. Cedo la palabra a mi colega. Como ustedes saben, Honduras es uno de los países más violentos de América Latina. Hasta diciembre de 2013 se contabilizaban 79 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 19 personas asesinadas cada día. Solo en lo que va del año 2014 ha habido un total de 18 masacres en las que han muerto por lo menos 3 personas en cada hecho. Para responder a esta violencia epidémica, la tendencia ha sido, en primer lugar, privatizar la seguridad pública sin suficiente control estatal, la falta de profesionalización efectiva y modernización de la Policía Nacional y la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. En cuanto a lo primero, es decir, a la privatización de la seguridad pública, se estima que existen en Honduras entre 75.000 y 120.000 agentes guardias de seguridad privada laborando para empresas con poco o nulo control gubernamental, al no estar debidamente registradas o ser consideradas organismos sin fines de lucro. En este sentido, resulta preocupante que la proporción de policías estatales en relación con la población es de apenas un agente por cada 1.103 habitantes, mientras que la proporción de agentes privados de seguridad es de 1 por cada 113 habitantes. Por otra parte, es importante recordar que en el año 2011 se inició un proceso de depuración policial al constar pruebas fehacientes de la participación de policías en actividades criminales. Sin embargo, el mismo ha resultado ser un fracaso.
Pese a que se crearon nuevas instituciones como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Judicial y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública para liderar este proceso, su fracaso se debe a la falta de voluntad política, a las limitadas competencias técnicas y la poca diligencia de las autoridades encargadas de impulsar el proceso de depuración y a la escasa coordinación entre las diferentes instancias vinculadas en el proceso. Por ejemplo, hasta el momento se han gastado casi 3 millones de dólares y únicamente se han remitido los expedientes de 9 policías por delitos patrimoniales al Tribunal Superior de Cuentas. Asimismo, los pocos casos de depuración policial se han caracterizado por la ausencia de garantía del debido proceso, abriendo la posibilidad de que los policías despedidos demanden al Estado hondureño exigiendo indemnizaciones millonarias por la violación de sus derechos. Y lo más grave es que prácticamente no ha existido depuración de las cúpulas policiales que podrían estar ligadas a bandas criminales. Asimismo, en los últimos años hemos presenciado un proceso profundo de remilitarización de la sociedad y sus instituciones con el argumento de la lucha contra la impunidad y contra la criminalidad. Ello a pesar de que los estándares internacionales en materia de derechos humanos son claros en cuanto a que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en tareas de seguridad interna, salvo en situaciones excepcionales y de forma temporal. En este sentido, en Honduras las Fuerzas Armadas han asumido tareas de seguridad que van más allá del apoyo a las autoridades civiles y a la policía. Patrullan calles, instalan retenes y controles de revisión, desmantelan centros de distribución de drogas, realizan arrestos y cateos, y militares han sido nombrados titulares de las secretarías vinculadas con la seguridad pública, de las diferentes direcciones y corporaciones de inteligencia y de instituciones sensibles como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Migración Extranjería, Aeronáutica Civil, Registro Nacional de las Personas, entre otras, algo que ya ha sido objeto de preocupación por la ilustre comisión en los meses posteriores al golpe de Estado. Para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas, tanto en el gobierno anterior como en el actual, se han adoptado algunas medidas que enumeramos a continuación. Primero, el 3 de diciembre de 2011 se aprobó un decreto de interpretación al artículo 274 constitucional en el sentido que las Fuerzas Armadas pueden realizar funciones específicas de la policía cuando sea declarado excepcionalmente un estado de emergencia en materia de seguridad pública mediante un decreto ejecutivo por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado. Tan solo 2 días después se declaró el primer estado de excepción en materia de seguridad, mismo que se ha prorrogado en 3 ocasiones. Segundo, en este contexto de militarización, en abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que se constituye en una estructura independiente de otros ministerios e instituciones con el objetivo de recabar y ofrecer información precisa y confidencial a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial antes de tomar decisiones en materia de prevención del crimen, trabajando con unidades de seguimiento para búsqueda de información sobre extorsiones, sicariato, narcotráfico, así como unidades relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de casos emblemáticos o de impacto social. Sin embargo, no existe un verdadero control sobre la información recabada, pues toda la discrecionalidad recae en su director, el general Juan Pacheco Tinoco, quien responde directamente al presidente de la República, restándole transparencia, credibilidad y seguridad jurídica a la acción penal pública, la cual se mezcla peligrosamente con la investigación criminal que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público y prestándose para violaciones de derechos humanos tales como el derecho a la privacidad de las comunicaciones. En tercer lugar, el 27 de junio de 2013 entró en vigencia el decreto 103-2013 que crea la policía denominada Tigres, consistente en un grupo de élite que enmarca sus acciones en operaciones especiales contra el crimen organizado y el terrorismo. No obstante, no hay claridad suficiente sobre su coordinación con otras unidades policiales, su rol en las investigaciones, que son papel central en la lucha contra el crimen organizado y los procesos de rendición de cuentas sobre las acciones de sus agentes. Cuarto, unos meses después, el 22 de agosto de 2013, mediante decreto 168-2013, se creó la Policía Militar de Orden Público, que forma parte de las Fuerzas Armadas y está integrada por efectivos militares. Este nuevo cuerpo élite contará con 5.000 efectivos y es una fuerza de choque facultada para entrar en zonas conflictivas de las principales ciudades del país. Resulta de gran preocupación que es tal importancia designada a esta fuerza que el 6 de enero de 2014 se reformó la Constitución en sus artículos 274 y 329 para blindar a la nueva Policía Militar, otorgándole rango constitucional. En quinto lugar, tanto la Dirección Nacional de Investigación, de Inteligencia e Investigación, como las policías Tigres y Militar cuentan con jueces y fiscales de garantías que en principio deben asegurar que sus actuaciones estén enmarcadas en la ley. No obstante, se trata de funcionarios seleccionados por el Consejo de Defensa y Seguridad, poniendo en duda su independencia. Y finalmente, a principios, en enero de 2014, se aprobó la conocida como Ley de Secretos Oficiales, que en primer lugar
conlleva sanciones por divulgar información clasificada sobre seguridad y defensa. Segundo lugar, limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. En tercer lugar, otorga facultades discrecionales a cualquier ministro para declarar información en secretividad hasta por 20 años prorrogable. Y en cuarto lugar, clasifica la información en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta. Y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el único que puede clasificar y desclasificar esta información. Cedo la palabra a Brenda Mejía, quien se referirá a las irregularidades en torno al nombramiento del fiscal general adjunto y su adjunto. Entre mayo y junio de 2013, el Congreso Nacional convocó al entonces fiscal general de la República, Luis Rubí, para que rindiera un informe sobre el funcionamiento del Ministerio Público. En dicho informe, el fiscal general reconoció públicamente que de las denuncias interpuestas ante esta institución, solo el 20% de ellas eran investigadas, quedando el 80% de estas denuncias en total impunidad. Producto de este informe, el Congreso Nacional improbó su actuación administrativa y decidió nombrar una comisión interventora para evaluar el Ministerio Público y sentar bases para un proceso de depuración y reforma en el mismo. 60 días después de ser nombrada, dicha comisión presentó un informe en el que concluyó que existía una ausencia de liderazgo institucional, falta de coordinación y de credibilidad del Ministerio Público, manejo inadecuado del presupuesto, falta de protección a los fiscales, ineficiencia e irresponsabilidad en la investigación de los delitos y la existencia de un grupo privilegiado de fiscales y otros empleados que utilizaron de forma exclusiva los recursos y se beneficiaron de ascensos y aumentos salariales arbitrarios. Como consecuencia de esto, el 25 de junio, Luis Rubí y Roy Urtecho renunciaron a sus puestos y de forma inesperada el Congreso Nacional tomó la decisión de elegir a un nuevo fiscal general y su adjunto, no para terminar el mandato de esos que finalizaba en marzo de 2014, sino para un mandato de 5 años. Sin embargo, el proceso por el que la Junta proponente enviaría al Congreso Nacional una nómina de 5 candidatos estuvo plagado de irregularidades, al punto que 3 de las instituciones miembros de dicha Junta renunciaron, ya que, entre otras cosas, personas que habían reprobado las evaluaciones y otros que fueron incluidos después, aparecieron posteriormente como fuertes candidatos a ocupar tan importantes puestos. Finalmente, el Partido Nacional logró los votos requeridos para elegir a Óscar Chinchilla, nacionalista, como fiscal general y a Rigoberto Cuellar, liberal, como fiscal adjunto para el periodo 2013-2018, evidenciándose una vez más las negociaciones y el reparto político al elegirse a 2 personas con estrechos vínculos al partido de gobierno. Asimismo, cabe destacar que al mes de haber iniciado sus funciones, los fiscales generales y adjuntos realizaron profundas modificaciones al interior del Ministerio Público. Por ejemplo, reubicando a 3 fiscales altamente especializados en materia de derechos humanos en fiscalías no relacionadas con su amplia trayectoria, impactando con ello el avance de las importantes actividades que ellos habían impulsado. En el ámbito de la judicatura, es importante recordar que el 17 de noviembre de 2011 se aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, misma que entró en vigor en el mes de enero de 2012. Cabe destacar que con esta ley no se subsana, sino que más bien se agrava la ambigüedad y vaguedad con la que estaban formuladas las disposiciones de faltas y sanciones de la anterior Ley de la Carrera Judicial. Por lo cual, la normativa actual también resulta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, no obstante la ilegalidad del marco normativo que lo respalda y luego de 1 año y 3 meses desde que inició el proceso para su integración, el actual Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se instaló el pasado 10 de octubre de 2013, luego de un proceso poco transparente y en el que se presentaron múltiples irregularidades. Desde su instalación, el Consejo de la Judicatura anunció que su principal objetivo sería adelantar un proceso que ha sido denominado como depuración judicial, frase que tiene como consecuencia el colocar a los operadores de justicia en una situación de eventuales separaciones en masa. Esta depuración inició a finales del mes de noviembre de 2013, tan solo un mes después de que se nombrara y entrara en funciones el primer Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Así, en menos de 3 meses han suspendido a 33 jueces y juezas, han destituido a 5 más y continúan con el proceso de estudio de expedientes.
Sobre estas acciones cuestionamos, en primer lugar, que se están practicando en contravención con el principio de legalidad. Esto en virtud de que a la fecha no contempla el catálogo de faltas y sanciones aplicables a las y los operadores de justicia, y las suspensiones y destituciones se están fundando en un régimen disciplinario contenido en una circular judicial que ni siquiera tiene el carácter de reglamento. Adicionalmente, es cuestionable que las suspensiones se realicen sin que la ley conceda esta atribución a las y los consejeros, así como que las mismas se impongan mientras se adelantan las correspondientes investigaciones, y no como la sanción en sí, cuando en la práctica esta medida efectivamente tiene un carácter punitivo o sancionador. También resulta de suma preocupación que estas suspensiones provisionales no tengan una fecha clara de finalización y que mientras se encuentran vigentes, las personas suspendidas se vean arbitrariamente privadas de recibir su salario y a la vez de la posibilidad de ejercer como abogados independientes por tener prohibido el ejercicio de la procuración. Importa también de estas suspensiones que las mismas no pueden ser objeto de recurso alguno, lo cual se desprende de la escueta comunicación que se notifica a la persona afectada en la que las y los consejeros califican la decisión de irrecurrible, negándoseles de esta forma una de las garantías judiciales esenciales del debido proceso, como es la de disponer de un recurso sencillo y eficaz para la revisión de las decisiones y la restitución de sus derechos. Pero ante todo, preocupa que la denominada depuración judicial se configure en un efectivo obstáculo a la independencia de jueces y juezas, al desconocer si una resolución dictada en el marco de la ley pueda llegar a ser objeto de alguna acción disciplinaria. A esto se suma el desasosiego por la entrada en vigencia y obligatoriedad de las pruebas de confianza a ser aplicadas a todo el personal de la Corte Suprema de Justicia, entre las que destacan las psicométricas, toxicológicas, la investigación patrimonial y el polígrafo, este último cuya idoneidad es objeto de gran controversia. En suma, es manifiesto el interés de ejecutar procedimientos disciplinarios en detrimento del impulso de acciones tendientes al fortalecimiento institucional, como la de evaluación del desempeño, la formación inicial y continua y la realización de concursos transparentes para el ingreso a la carrera judicial. De manera que con estas medidas se atacan los efectos, pero se descuidan o no se atiende con un interés formal las causas que originan la problemática. En otro aspecto que afecta a la institucionalidad estatal, el 16 de diciembre de 2013, tan solo 22 días después de las elecciones presidenciales, el Congreso Nacional aprobó, luego de poco estudio y debate, el Decreto 266-2013, correspondiente a una ley que buscaba optimizar la administración pública, mismo que fue publicado en el Diario Oficial el 23 de enero de 2014, iniciando así su vigencia en los días anteriores a la toma de posesión del actual presidente de la República. Con este decreto se produjeron cambios radicales en la organización de las secretarías de Estado. Así, entre otras modificaciones, destaca la subsunción de la Secretaría de Estado en los despachos de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Estado en los despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños bajo otras secretarías. Al respecto, es importante recordar que tanto en su informe anual de 2010 como en las observaciones preliminares de la visita realizada a Honduras en mayo de 2010, la ilustre Comisión Interamericana reconoció el esfuerzo, aunque insuficiente, del Estado de Honduras por fortalecer su institucionalidad de protección de derechos humanos en referencia específica a dichas secretarías, y valoró la designación de la ministra a cargo de la primera de ellas, destacando la importancia de que se le brindaran los recursos, mandato y estructura que le permitieran realizar un trabajo efectivo. Sin embargo, con este nuevo decreto, las mismas han pasado a tener la calidad de subsecretaría o dirección de otras secretarías, perdiendo autonomía e independencia en sus funciones y siendo objeto de recortes presupuestarios. Adicionalmente, al verse incluidas bajo dos supersecretarías, las mismas compartirán cartera y personal con una multiplicidad de temas como son las regulaciones de espectáculos públicos, el desarrollo económico local, la infraestructura social, el sistema penitenciario nacional, entre otros. En este sentido, las modificaciones supuestamente tendrían el objetivo de agilizar el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, al existir nuevos niveles de jerarquía dentro de las instituciones y un menor número de ministros responsables, es posible concluir que todo proceso conllevará mayor burocracia. Asimismo, el decreto otorga amplias facultades al presidente de la República para que en Consejo de Secretarios de Estado cree, modifique, fusione o suprima las competencias y los despachos existentes.
Finalmente, al día de hoy se encuentra abierto el proceso de elección de la persona que ocupará el cargo de comisionado o comisionada nacional de los derechos humanos, CONADE. Sobre este proceso es importante destacar que las organizaciones de la sociedad civil han realizado múltiples acciones para procurar la legitimidad y transparencia del mismo. Así, como aspectos positivos, pueden señalarse la conformación de una comisión multipartidaria en el Congreso Nacional específicamente para este proceso, la amplia recepción de candidaturas y la realización de audiencias públicas de las personas candidatas con los insumos de la sociedad civil y la ciudadanía en general. No obstante lo anterior, debe destacarse que durante el proceso no ha existido certeza respecto del procedimiento a seguir ni en relación con las fechas en las que se realizaría cada etapa del proceso. En este sentido, es indispensable la institucionalización y regulación de procedimientos que garanticen transparencia, independencia e imparcialidad en la elección de altos cargos de autoridades estatales. Al respecto, es importante mencionar que desde 2008 se encuentra pendiente de discusión y aprobación en el Congreso Nacional una ley que regula el procedimiento para este tipo de elecciones. En conclusión, es claro que el Estado hondureño no está considerando la distinción entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las que competen a las Fuerzas Policiales, que el funcionamiento del Ministerio Público sigue siendo deficiente y solo contribuye a propiciar los altos índices de impunidad que actualmente aquejan al país, y que las instituciones del Estado están siendo atacadas y debilitadas mediante decisiones de naturaleza política, todo ello en detrimento de la seguridad y los derechos humanos de la población. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, las organizaciones peticionarias respetuosamente solicitamos al Estado hondureño que se establezcan canales y espacios de diálogo fluido y transparente a fin de que, a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en estrecha colaboración con organizaciones expertas en el tema, las nuevas autoridades puedan revisar las decisiones adoptadas en relación con la seguridad pública y el sector justicia y, en consecuencia, adoptar acciones concretas para su adecuada armonización. Segundo, que en el proceso de elección del próximo comisionado o comisionada nacional de derechos humanos se garantice la no injerencia de intereses político-partidarios para asegurar el ejercicio independiente de tan importante cargo. Y a la ilustre Comisión Interamericana respetuosamente solicitamos que en su informe anual correspondiente al año 2013 se mantenga a Honduras en el capítulo cuarto del informe a fin de continuar monitoreando de manera proactiva y puntual la situación de derechos humanos en el país y en particular el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe Honduras Derechos Humanos y Golpe de Estado en las observaciones preliminares de la visita de 2010 y en el informe sobre situación de las personas privadas de libertad en Honduras y en consecuencia que emita las recomendaciones de seguimiento que resulten pertinentes. Y segundo, que se pronuncie en el comunicado final del periodo de sesiones en cuanto a la importancia del respeto a la institucionalidad estatal para la debida garantía de los derechos humanos de la población hondureña. Gracias. Thank you very much, petitioners. Ambassador, could I invite your delegation to respond? Gracias, comisionada presidente. Una brevísima introducción, solamente para en la iniciación del 150 periodo de sesiones de la CIDH y el 55 aniversario de la misma, hacer dos reconocimientos. Uno, a la extraordinaria labor realizada por el presidente José Jesús Orozco durante su mandato. Darle la bienvenida a la nueva presidenta, Tracy Robinson, en la seguridad de que lo hará brillantemente como ha sido su trabajo. Y darle la bienvenida al nuevo comisionado Cavallaro también, deseándole, debido a que conocemos su currícula, pues un importante resultado en esta comisión. Dicho eso, únicamente haré el trabajo de introducir a la representación del Estado de Honduras. Como ustedes verán, tenemos nuevas figuras muy jóvenes. El gobierno de Honduras acaba de iniciar un nuevo mandato después de unas elecciones y actualmente ostentarán la representación del país en este periodo de sesiones el señor Abraham Alvarenga, quien es el nuevo Procurador General de la República, quien actuará como titular del Estado, el Rolando Argueta, que es el director de fiscales del Ministerio Público, también participa, y esto de manera excepcional, en virtud de que se ha mencionado la intervención de un nuevo Congreso Nacional que tiene una configuración en la que diría que el
el partido de gobierno, el gobierno no tiene una mayoría, más bien es un congreso muy integrado en el que están participando todas las fuerzas políticas que se inscribieron. Es un congreso muy, diría yo, integrado de una manera muy compleja que implica diálogo permanente. Don Yuri Sabas, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Y asisten a la delegación don Nelson Molina, que sí ha estado por acá, y que es director de consultoría de la Procuraduría General del Estado, y la señora Sagrario Prudot, quien actúa en la Secretaría de la Seguridad como directora de Derechos Humanos. Hecha esa breve introducción, gracias por permitirlo, le cedo la palabra a don Abraham, Procurador General de la República, quien llevará la voz del Estado. Buenas tardes, gracias por la invitación a participar en este ciclo de audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Honduras, a través de mi persona, contesta sobre los puntos planteados por los peticionarios. Dice los peticionarios, aunque han pasado 4 años y medio desde el golpe de Estado ocurrido en el año 2009, subsisten serias debilidades que afectan al funcionamiento del Estado de Derecho y peor aún, recientemente se han tomado decisiones por parte del Congreso Nacional que claramente constituyen una afectación a la menguada institucional democrática. Criterio de la réplica del punto número 1. No es desconocida por los organismos internacionales la crisis política que enfrentamos como Estado en el año 2009, tiempo en el que la institucionalidad democrática del país se vio debilitada. Después de cuatro años de aquella situación, no es cierto que subsistan serias debilidades que afecten el funcionamiento del Estado de Derecho. Por el contrario, el Estado de Honduras se encuentra hoy más que nunca en una ruta concreta de fortalecimiento de sus instituciones que conlleven a garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el país. Al respecto, el Estado de Honduras ha realizado una serie de esfuerzos internos que datan desde la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa 2010-2014, quien al inicio de su mandato y con participación de todos los sectores de la sociedad impulsó la creación de la ley del establecimiento de una visión de país y adopción de un plan de nación, buscando la reconciliación nacional y a la vez trazando una ruta de visión de país que permita a 28 años ubicar el Estado de Honduras y sus ciudadanos en el desarrollo pleno de sus derechos y garantías. Sumado a lo anterior, durante los últimos 4 años, paulatinamente se fueron atendiendo las recomendaciones hechas al Estado de Honduras por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el primer examen periódico universal, el 4 de noviembre del 2010, en donde se le formularon 129 recomendaciones, de las cuales 71 han sido cumplidas, 52 están en proceso de cumplimiento y 6 no tienen ningún nivel de cumplimiento. De la misma forma, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, instalada después de los acontecimientos del año 2009, formuló al Estado de Honduras 84 recomendaciones desglosadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, 24 recomendaciones en el ámbito de los derechos humanos, 3 para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia y 13 en el ámbito político electoral, entre otras. De esas 84 recomendaciones, 37 han sido cumplidas, 32 están en proceso de cumplimiento y 15 acciones de cumplimiento. Por otra parte, después de 4 años de aquella situación atípica políticamente, el Estado de Derecho se ha fortalecido democráticamente en el reciente proceso electoral llevado a cabo en el mes de noviembre del 2013. A los 5 partidos políticos constituidos antes del 2009, se le sumaron 4 partidos políticos más que participaron por primera vez en un proceso electoral. Es decir, que en relación con las elecciones generales del año 2009, donde participaron 5 partidos políticos para las elecciones generales en el 2013, fueron 9 los partidos políticos que participaron. El Partido Libertad y Refundación Libre, como candidata a la esposa del expresidente Manuel Zelaya, doña Xiomara Castro. Partido Alianza Patriótica, Partido Anticorrupción, PAC y el Frente Amplio Político Electoral Resistencia, FAPER, fomentaron la participación ciudadana y la inclusión social en la arena política del Estado. El resultado final de ese proceso electoral reflejó la mayor participación ciudadana en la historia democrática de Honduras, con más de 2.100.000 habitantes que asistieron a las urnas, logrando reducir el abstencionismo y obteniendo como resultado la elección del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado como presidente constitucional del,
de la República para el periodo 2014-2018. Y esas elecciones contaron con el aval de las diferentes misiones de observación electoral del extranjero, como la OEA, la Unión Europea, entre otros. Esta reciente práctica democrática, lejos de debilitar el Estado de Derecho, lo fortalece. El Estado de Honduras observó en todo momento los elementos esenciales de la democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, como se expresa en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Por ello que la nueva administración del Estado de Honduras, a cargo del abogado Juan Orlando Hernández y de las demás autoridades electas, tenemos el compromiso de continuar realizando acciones encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho, a seguir cumpliendo con las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, incorporando como líneas estratégicas de gestión en la administración del Estado la transparencia, la lucha contra la corrupción y el combate a la criminalidad, garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. El punto 2, en este sentido, el actual gobierno plantea a los peticionarios, cuyo mandato termina a finales de enero de este año, ha promovido una serie de reformas que no han sido consensuadas ni analizadas previamente con los diversos sectores sociales y políticos y que tienen una serie de consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de las personas de Honduras. Réplica el punto número 2. Las reformas y políticas que han sido promovidas por el gobierno han contado con la participación amplia de todos los sectores de la sociedad civil organizada y no organizada, y con todas aquellas organizaciones vinculadas directamente con ciertos temas como derechos humanos, educación, economía, temas agrícolas, campesinos, etnia, seguridad, trabajo, entre otras. Por ejemplo, en el balance de actividades realizadas en el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado de Honduras por parte de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, en más de 131 actividades, solo durante el periodo de julio del 2012 a diciembre del 2013, participaron activamente en mesas de diálogo, grupos consultivos de concertación de políticas públicas, alrededor de 4.216 ciudadanos, representantes de diversas organizaciones sociales, académicas, de derechos humanos, etcétera. Incluso muchas de las organizaciones que comparecen solicitando esta audiencia también formaron parte de estos procesos. Estos procesos de articulación entre todos los sectores de la sociedad y del Estado contribuyeron a fortalecer el diálogo y los puntos de consenso en aquellas iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para dinamizar socialmente las políticas públicas y los proyectos de ley que coadyuven en la búsqueda de soluciones viables, expeditas y concretas a la problemática social, como en temas de seguridad, trabajo, combate a la corrupción y a la delincuencia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías individuales de todos los ciudadanos. Al punto 2, preocupa la implementación de un supuesto proceso de depuración judicial por parte del Consejo, del actual Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que no reúne las garantías mínimas del debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad a lo establecido por la Corte Interamericana, ha reconocido a través de sus opiniones y jurisprudencia los esfuerzos que hacen los Estados miembros para crear procedimientos de designación y sustitución de jueces en la búsqueda de lograr el fortalecimiento y la independencia de los poderes judiciales, todo con el objetivo de satisfacer las condiciones que exige la Convención Americana para la implementación de un verdadero régimen independiente. Bajo esa premisa, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, según decreto número 219 del mes de diciembre del 2011, lo que conlleva la creación de un Consejo de la Judicatura que asuma las funciones administrativas que hasta ese entonces venían realizando la Corte Suprema de Justicia. Según lo establece el artículo 3 de la referida ley, entre sus atribuciones, el Consejo de la Judicatura le corresponde organizar y dirigir financieramente y administrativamente el Poder Judicial y nombrar y remover a magistrados de cortes de apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico. Este Consejo, que además de ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial, actualmente se encuentra en un proceso de depuración al interno del Poder Judicial, en el que se investigan las denuncias contra jueces y magistrados interpuestas por los usuarios del sistema de administración de justicia del Estado. Es importante señalar que el 29 de octubre del 2013 se aprobó en el Pleno del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial un régimen disciplinario, el cual fue publicado en una circular número 5 del 5 de diciembre del 2013, transcrita mediante oficio 216
2013 y que son del conocimiento de todo el personal del Poder Judicial. Respecto a las evaluaciones de confianza que practican al Poder Judicial, el 13 de enero del 2014, el Congreso Nacional reformó el artículo 3, numeral 15, 4, inciso B, 6, 9, 23, 24, 34, 36, 41, 63 y 74 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, contenidos en el Decreto 219-2011. En la referida reforma se establece practicar a los magistrados de Cortes de Apelaciones, jueces, funcionarios, personal administrativo, jurisdiccional y técnico del Poder Judicial de manera general o selectiva evaluaciones de confianza como las toxicológicas, psicométricas, psicológicas, de polígrafo, los estudios e investigaciones de patrimonio, evaluación de desempeño y cumplimiento en términos legales. Las investigaciones patrimoniales pueden extenderse a los parientes de los funcionarios señalados en este artículo, incluidos hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. La falla en la prueba del polígrafo no serán por sí sola causal de despido justificado. Para la investigación patrimonial, el Consejo puede auxiliarse de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, del Instituto de la Propiedad, del Tribunal Superior de Cuentas y otras dependencias que sean requeridas para ello. Este proceso de evaluación continúa de investigación de las denuncias contra jueces y magistrados, reúne todas las garantías constitucionales como el derecho a defensa, el debido proceso, porque los jueces y magistrados son llamados a audiencias de descargo para que puedan refutar aquellos hechos por los que se les denuncia. Al mismo tiempo, este proceso forma parte de una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que consiste en revisar la estructuración de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía, de la Inspectoría de Juzgados y de Tribunales del Poder Judicial, Ministerio Público y de las Inspectorías de las Fuerzas Armadas con el objetivo de fortalecer las instituciones antes mencionadas. Plantean los peticionarios también que la irregular elección de los fiscales generales y adjuntos y las acciones arbitrarias adoptadas por ellos en el ejercicio de sus mandatos son también situaciones que tenemos que aplicar como Estado. Criterio. Otra de las recomendaciones elaboradas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, específicamente la recomendación 3.4, establece establecer mecanismos de control e investigación de la conducta de operadores de justicia para que de forma independiente instruya las indagaciones de conductas ilegales cometidas por miembros del Ministerio Público, es decir, la revisión del desempeño y la evaluación de actividades del Ministerio Público, entre otros operadores de justicia en diferentes ámbitos. Dichas recomendaciones dieron lugar a la creación de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, quien elaboró una serie de propuestas para la evaluación y certificación de funcionarios y empleados del sector justicia. Entre las actividades realizadas por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública fue la realización de un proceso de evaluación del desempeño de determinadas dependencias del Ministerio Público y se contó además con una evaluación realizada a petición de la Fiscalía General por consultores internacionales. En el referido proceso involucró la comparecencia de las audiencias ante el Congreso Nacional de Altos Funcionarios del Sistema de Administración Justicia, incluyendo al Fiscal General, dando lugar posteriormente a la creación de una comisión interventora del Ministerio Público, lo que finalmente dio paso a la renuncia del Fiscal General y del Fiscal Adjunto que se produjo en julio del 2013. En atención al propósito de mejorar los procedimientos de nombramiento de los altos funcionarios del sector justicia, se realizó una reforma del artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, donde se introdujo la obligación de realizar un procedimiento amplio de participación y de forma pública para el nombramiento de fiscal general y fiscal adjunto, a realizarse en forma inmediata tomando en cuenta la renuncia de las anteriores autoridades y que dejaban un vacío en la dirección de esta institución y que se diera inicio a un nuevo periodo de dirección de esa institución como un paso más hacia el mejoramiento institucional del sector justicia. Es de señalar que en el proceso realizado contó con una amplia participación de postulantes y además se realizó en forma transparente y pública a través de audiencias y con procesos de evaluación y certificación llevados a cabo en forma independiente, lo que dio lugar al nombramiento del abogado Oscar Fernando Chinchilla Vanegas como fiscal general y al doctor Rigoberto Cuellar Cruz como fiscal adjunto, a partir del 1 de noviembre de 2013 por un periodo de 5 años. Ante la temática planteada por los peticionarios en que se refiere a la militarización de las instituciones de seguridad pública, creando una policía de orden público militar y su impacto en los derechos de la población, detención, allanamientos,
nos pronunciamos de la siguiente manera. A finales del año 2013, el Congreso Nacional orientó sus esfuerzos a la creación de una serie de medidas y acciones legislativas encaminadas a reducir los altos índices de criminalidad y de combate al narcotráfico y la extorsión como flagelos que aquejan a la ciudadanía constantemente. Es así que se produce la creación de la Ley de la Policía Militar del Orden Público, Decreto 168-2013, del 23 de agosto del 2013, con el objetivo de combatir la criminalidad organizada y recuperar las zonas conflictivas controladas por las maras y pandillas, en donde la población vive el acecho constante de la delincuencia. El Estado de Honduras, dando fiel cumplimiento al artículo 272 y 274 de la Constitución de la República, busca a través de la Policía Militar responder a un clamor social y salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la Policía Nacional. Sus atribuciones se circunscriben a actuar rápidamente en circunstancias de inseguridad que afecten el orden público, que constituyan situaciones de emergencia, que afectan a las personas y sus bienes. Recuperar zonas, barrios, colonias, asentamientos humanos, espacios públicos donde el crimen organizado ejerza sus actividades delictivas. Con la creación de la Policía Militar, el Estado de Honduras, a través de sus autoridades, busca soluciones inmediatas y efectivas para que a los ciudadanos no se les limite por parte de los grupos de la criminalidad organizada el ejercicio de sus libertades individuales o la puesta en peligro de la vida e integridad física de las personas y sus bienes. Por otro lado, el Congreso Nacional aprueba según decreto 418-2013 la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, que prevé el marco jurídico que regula la clasificación de documentos públicos relacionados a la seguridad y defensa nacional. Sus efectos y las medidas protectoras se deben brindar a aquellas materias consideradas como clasificadas ser estas de interés nacional en estos temas, sin que ello sea incongruente con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente. Todos los instrumentos jurídicos que se proponen a través de la iniciativa de ley que posee el Poder Ejecutivo o los diputados al Congreso Nacional se aprueban y se analizan previo a escuchar y analizar dictámenes formulados por una comisión técnica especializada en la que participan diferentes sectores sociales y académicos vinculados con el tema de la seguridad. Muchas de estas políticas adoptadas forman parte de recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad. El Estado de Honduras, a través de sus autoridades, tenemos claro nuestro papel en el combate al narcotráfico y la lucha contra las amenazas transnacionales. Es por ello que surgen acciones como la Operación Morazán, realizada por la Fuerza Interinstitucional Nacional, a la cual se le ha encomendado una pluralidad de misiones en beneficio nacional, como patrullajes móviles, patrullajes a pie, retenes y allanamiento, todos acompañados de un juez y un fiscal con jurisdicción nacional, los cuales son asignados por el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, mismo que pueden residir fuera del país y reportar entrada y salida del territorio nacional de manera especial, según lo determine el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Observaciones generales. Consideramos de vital importancia resaltar que el Estado de Honduras no... Como es de conocimiento, la CIDH adoptó la primera política pública y Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, logrando a la fecha importantes avances en su implementación que han dado como resultados principales siguientes. Firma el convenio y la constitución del Comité Interinstitucional de Implementación de la Política Pública, Plan Nacional de Acción en Materia de Derechos Humanos, conformado por enlaces institucionales. Compromiso de incorporar a los planes operativos anuales en el año 2014 las acciones de la política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Apertura de espacios para clasificación, para capacitación de funcionarios estatales en temas de derechos humanos. Monitoreo constante sobre el avance en la implementación de la política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, con la participación de instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Reuniones de intercambio y consenso técnico con funcionarios de la Secretaría de Planificación y Finanzas. Formulación de una propuesta técnica de capacitación en el marco de planificación institucional estatal. Realización de 8 tareas sobre talleres sobre enfoque basado en derechos humanos y política pública y Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos para 60 instituciones del Estado. Desarrollo de 4 talleres sobre fundamentos básicos para la implementación de la política pública y Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos para 24 instituciones estatales. Ejecución de 68 asistencias técnicas a 17 instituciones públicas para garantizar alineamiento a las acciones de la política pública y el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos. Incorporar 150 acciones de la política pública y el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos en la planificación del año 2014 en 17 instituciones estatales.
A manera de conclusiones, el Estado de Honduras reconoce la importancia y participación activa del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a la CIDH, su especial atención a la situación y el Estado Democrático de Derecho en Honduras en relación a las dificultades que se produjeron a partir de junio del 2009, las que se han ido subsanando en los últimos años. El Estado de Derecho y la situación de los derechos humanos en Honduras se ha fortalecido paulatinamente con las acciones realizadas por las autoridades salientes y por el compromiso asumido a las nuevas autoridades en el presente mandato constitucional, en el sentido de continuar con la ruta de cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La democracia en Honduras, luego de la implementación de las políticas públicas de inclusión social y de participación ciudadana, sumado a los resultados de las elecciones generales del 2013, las más concurridas de la historia democrática de Honduras, contribuyen a garantizar el ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos. El proceso de fortalecimiento institucional del Poder Judicial en Honduras se hace sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en las leyes secundarias. Forma parte del derecho de los ciudadanos tener acceso a un sistema de administración de justicia confiable, efectivo y expedito, respetando el principio de independencia judicial que se puede ver alterado no solo por injerencias políticas, sino por la influencia de los grupos de criminalidad organizada. Por ello, es prioritario para el Estado garantizar a los ciudadanos un proceso de evaluación constante de los operadores de justicia, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y de la sociedad civil en Honduras. Ratificar que el Estado de Honduras es respetuoso de las leyes y los tratados internacionales, trabaja y seguirá realizando esfuerzos para que todos los derechos y libertades individuales se ejerzan bajo la más amplia premisa del cumplimiento al respecto de un Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Thank you very much to the new Attorney General. We welcome the opportunity to meet new representatives of the state. This is a particularly important hearing because of the close monitoring the Commission has given to these particular structural issues, and especially because many of much of the information brought to our attention relates to laws and developments which are quite recent and which have taken place over the last 6 months or so. I wanted to first give the floor to the Rapporteur on the Rights of Human Rights Defenders, who has been closely monitoring the question of justice operators and has a recent report with clear standards of the system in relation to this issue. Former President, Commissioner Roscoe. Gracias, Comisionada Presidenta. También agradezco a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Honduras, encabezado por su embajador permanente ante la OEA y el nuevo procurador. Ciertamente apreciamos la información que nos han proporcionado ambas partes, pero yo quiero destacar que desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que como ya los precisaba la comisionada presidenta, ha monitoreado la situación de las y los operadores de justicia, recibimos con preocupación esta información que nos proporcionan las y los peticionarios sobre, según señalan, 33 jueces y juezas que han sido suspendidos y se han separado temporalmente de sus cargos por parte del Consejo de la Judicatura, sin que al parecer medie un proceso disciplinario judicial bajo el argumento de una depuración judicial. Yo quisiera que nos pudieran brindar mayor información sobre el particular para darle un seguimiento a esta preocupante situación, que en su oportunidad nos precisen esta situación, pero también si se hubieran interpuesto algún mecanismo judicial, ¿verdad?, para respecto a estas jueces y jueces suspendidos o sancionados. En particular nos preocupa este ambiente de inestabilidad que se pueda generar en el ámbito del organismo judicial,
porque es sin duda la estabilidad y es una condición indispensable para la independencia judicial, en este caso, como lo ha destacado la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, y lo se precisa en el informe que hacía referencia a la comisionada presidenta sobre las garantías de las operadoras y los operadores de justicia para su independencia. Condición indispensable para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de un régimen democrático. En este mismo sentido, también el aspecto que se ha señalado de las fiscales o los fiscales que se les ha cambiado de adscripción o que sencillamente se ha cambiado de competencia o de la asignación de casos, ¿verdad? Es claro que puede considerarse como una prerrogativa en determinado momento de del órgano correspondiente a realizar estos actos, pero si no se realizan de acuerdo con criterios objetivos y procedimientos transparentes, la pura posibilidad de que un fiscal, una fiscal pueda ser removida o removido o separado de eso, o sea, cambiado de adscripción o de la asignación de un caso, puede también dar un mensaje de inestabilidad que afecta su independencia. De ahí que invitaríamos a hacer esta revisión respetuosamente al Estado, pero que estos procedimientos se adecuen precisamente a los estándares interamericanos. Y lo que se señala también, información más precisa de las llamadas pruebas de confianza a policías y operadores de justicia, en qué consisten, si se ha impugnado su constitucionalidad, su presunta inconstitucionalidad o inconvencionalidad en el ámbito interno. Quisiera que nos brindara información. Y finalmente les consultaría sobre la naturaleza de la policía militar, si tiene una naturaleza más de civil o es militar, si es entrenada para funciones de seguridad ciudadana o de defensa del Estado, si interviene dicha, en qué tipo de situaciones interviene dicha policía militar, si puede, por ejemplo, intervenir en manifestaciones de protesta social, lo cual sería altamente preocupante para la Comisión Interamericana. Yo me detengo aquí, evidentemente son preguntas que si no se pueden responder ahora, pero que nos aporten información. Muchas gracias, Presidenta. Commissioner Cavallaro. Muchas gracias a todos los presentes. En el interés del tiempo, voy directamente a una sola pregunta que se refiere al decreto 65-2003, que parece que contiene una lista, un catálogo de 21 delitos, incluyendo el prevaricato. Que por estos delitos parece que la prisión preventiva sería obligatoria. Nos preocupa a mí particularmente como relator de personas privadas de libertad. No hace falta mencionar que no solo en Honduras, pero en la región toda, los niveles de hacinamiento son muy graves. También no hace falta recordar la triste experiencia de motines y incendios y muertes en las cárceles en Honduras y en otros países en las Américas. Y esta norma difícilmente se puede difícilmente se puede encontrar una forma de reconciliar con la normativa interamericana. Entonces les quería preguntar a los distinguidos representantes qué planes hay de haber algún tipo de revisión de esta norma y otras que no hay otra forma de decir que realmente chocarían directamente con la normativa interamericana en lo que se refiere a la prisión preventiva. Thank you, commissioners. I wanted to add a few other questions.
and to acknowledge the petitioners remarked on some or at least one area of progress. But I too shared Commissioner Orozco's concern about the lack of procedural fairness in relation to the suspension of judicial officers. I listened well to the Attorney General, who indicated it was in an effort to strengthen judicial independence. But that will be undermined if, in fact, the procedures aren't ones which are in accordance with the standards which are well developed in relation to the protection of the security of tenure of judicial officers. At the last period of hearings, we also received information about the military police, and Commissioner Orozco alluded to it. It's a little bit of an oxymoron, military police. And I think the Commission welcomes additional information as to the vision of the state in relation to a unit which carries the name of military, which suggests armed forces. And the Commission has continuously raised cautions about military officials being engaged in ordinary civilian policing, partly because of their lack of skills in doing so, and often lack of respect for human rights. So I think it would help us to understand what is the long-term vision, not just in relation to the military police, but what the petitioners described as a process of remilitarization. I also wanted more information on the Official Secrets Act, and whether in fact it's correct that it will have an impact on limiting access to public information, which is of course a critical element, a critical structural element in democracy and full protection of human rights. Can I, with those remarks from us, give the petitioners an opportunity to respond for a few minutes, and the same to the state petitioners? Muchas gracias por las preguntas y, en primer lugar, agradecer la nutrida delegación del Estado, la presencia de esta delegación y, sobre todo, también la pluralidad de actores e instituciones involucradas. Eso nos parece que siempre es importante. En segundo lugar, simplemente para hacer algunas precisiones sobre las preguntas del comisionado Orozco, sí se han interpuesto recursos de amparo por el proceso de depuración judicial. Al parecer, algunos han sido admitidos, pero no se ha concedido la suspensión del acto reclamado. Y por otro lado, también la Asociación de Jueces por la Democracia ha interpuesto un recurso de amparo respecto de la aplicación del polígrafo. Entonces, estos recursos estarían pendientes de resolverse. Por otra parte, también en relación con las pruebas de confianza, pues también es importante señalar que el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, casualmente también fue el único magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que no fue destituido en los hechos de diciembre de 2012, si recordarán, que destituyeron a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que votaron en contra de la ley de depuración policial y en contra de las ciudades modelo, siendo el único que subsistió en el cargo el ahora fiscal Óscar Chinchilla. Dichas estas precisiones, cedería la palabra a mi colega Joaquín Mejía. Gracias. Yo lo primero que diría es que la razón de ser del Estado es la protección de los derechos humanos, y en eso se basa su legitimidad. En este sentido, evidentemente hay preocupaciones en relación con los graves índices de criminalidad e impunidad por violación a los derechos humanos, como lo establece el informe de Human Rights Watch del 2014 sobre los eventos de 2013. Y además que todavía los responsables de asesinatos y otros delitos violentos no son pocas veces llevados a la justicia. En ese sentido, cuando se habla de fortalecimiento institucional, uno tiene que irse a las estadísticas y uno ve, por ejemplo, solo en el primer año de gobierno del actual presidente de la República han sido ejecutados 84 niños jóvenes menores de 23 años y la mayoría están en total impunidad. Lo mismo pasa con los 39 periodistas asesinados de 2003 a 2013, que todavía la mayoría se encuentra en impunidad. Lo mismo ocurre con las 26 muertes violentas de personas pertenecientes a la comunidad LGTBIT en el año 2013, la mayoría en total impunidad. De los 652 femicidios en el año 2013,
2013, que también la mayoría se encuentran en total impunidad. Y por otro lado, hay que señalar, decía el Procurador de la República, que muchos de los decretos y reformas se han hecho en consenso o se han hecho con amplia participación de la sociedad, lo cual nos extraña como delegación de sociedad civil, porque de hecho la mayoría de decretos que tienen que ver con la militarización del país se aprobaron antes de la entrada de la nueva asamblea, que sí realmente es plural. Y en la anterior, realmente el partido de gobierno tenía la mayoría absoluta para poder hacer todas esas reformas. Y por eso, inclusive, el nombramiento del procurador se hizo, aunque constitucionalmente tenía que hacerse en marzo, se hizo cuando estaba la asamblea anterior. El nombramiento del fiscal general y su adjunto también se hizo cuando estaba la mayoría absoluta del Partido Nacional y no en este Congreso. Por tanto, cuando miramos ese tipo de actuaciones, es muy difícil ver a qué se refieren cuando hablamos del fortalecimiento de la institucionalidad. Thank you very much. Could I invite you to respond? Le cedo la palabra al director de fiscales, Rolando Arqueta, para que explique algunos de ustedes sobre los temas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es necesario concretizar sobre ciertos puntos sobre los cuales tienen algunas dudas o inquietudes los honorables comisionados. En el tema de la carrera judicial, debemos nosotros decir que el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial proporciona la facultad a este ente con el propósito de que en el caso de encontrar indicios de que un juez ha cometido irregularidades o infracción a la ley, el Consejo puede proceder a la suspensión posteriormente a un procedimiento sumario en el respeto del debido proceso del artículo 90 de la Constitución de la República. Dentro de los casos que mencionan los compatriotas, podemos nosotros destacar dos elementales de hechos de jueces que han sido cancelados por el Consejo de la Judicatura después de un proceso al que ellos han sido sometidos de manera administrativa. Un caso de una jueza de jurisdicción nacional que se ha corroborado y tiene auto de formal procesamiento o auto de prisión por un delito de cohecho, porque se ha comprobado de que ella aceptó $45,000 en un caso específico o soborno. Y en otro caso podremos mencionar el de una jueza de ejecución del sector atlántico del país, en donde también se ha corroborado de que la misma aplicó una legislación dejando en libertad a un miembro del crimen organizado, y dicha aplicación de la legislación fue de manera totalmente errónea. Solo para mencionar dos casos dentro de las suspensiones o cancelaciones que ha hecho el Consejo de la Judicatura, que su propia ley orgánica en dicho artículo le faculta para proceder a la suspensión o cancelación de los miembros del Poder Judicial. Claro, los procedimientos continúan, se hacen las audiencias de descargo, un mínimo de dos. Hay opiniones de Inspectoría de Tribunales y de la Jefatura de Recursos Humanos o de personal del Poder Judicial, con vista de lo cual los jueces investigados tienen la posibilidad legal de presentar las pruebas que consideren a bien presentar en su descargo, y posteriormente a este procedimiento se hace o se toma una decisión por parte del Consejo de la Judicatura o de la Carrera Judicial. En el tema del decreto 65 de la prisión preventiva, en efecto, es conocido públicamente de que se ha hecho una reforma al artículo 181 y al 184 del Código Procesal Penal, en el sentido de que existen 21 tipologías de delitos, fundamentalmente los del crimen organizado, que no permiten medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Nosotros debemos decir de que el Estado hondureño ha implementado, si bien reconocemos la preocupación y la realidad del sistema penitenciario de nuestro país, el Estado hondureño ha implementado los mecanismos para básicos para verificar u observar el sistema penitenciario. La figura de más reciente creación es el Instituto Penitenciario, conformado por tres comisionados que están trabajando en el mejoramiento del sistema penitenciario del país. El Estado cuenta también con la figura de los jueces de ejecución, que son los que se encargan de verificar el tema de las medidas cautelares de prisión preventiva, detención judicial, y el tema de las sentencias condenatorias de reclusión a que están sometidas determinadas
personas. Eso básicamente es lo que podemos decir. Thank you very much. We welcome any additional information you could share with us in writing. We knew you may not have had a chance to answer every question we've posed here. Thanks to the petitioners for requesting this hearing and providing us information, and to the state for its participation. Gracias.